Bueno, pues ya habrán visto ese primer multi que tiré en el banner de los X. Ah, la verdad me voy bastante, bastante feliz de ese lado. Pero, como les mencioné, pues tenemos otro multi justamente, ¿no? Lo único es que no voy a tirar en el banner de los X. Voy a tirarle una vez más a Susanomon. La verdad me da un poquito de, ¿cómo se llama? De temor volver a tirar a los X y que vuelva a salir a este Belzemon. Digo, Belzemon es una maravilla. De hecho, para Rookie Team lo veo bastante, bastante fuerte. Pero si les soy sincero, me gustaría bastante Susano. Porque con esto ya O sea, ya si quiero puedo regresar a este banner sin problemas, ¿no? Aquí todavía me puede chamaquear alguna animación o algo por el estilo. En cambio, aquí sale algo bueno, una animación o algo así. Ya sabemos que es Susano. Y aparte, Susano y Wolf van bien en cualquier equipo. Entonces, sí me gustaría principalmente este Susano. Vamos a ver qué tal va. Igual y le vuelvo a tirar alguno extra a este banner de los X para ver si puedo sacar a Dinazmon. Digo, en el caso que me llegara a hacer una copia, pues tampoco hay mucho de qué quejarse. Y a ver si incluso puedo armarme el equipo morado, ¿no? Estaría interesante eso, ¿no? Que nos armáramos Gulfmon, Susano y estos dos nuevos. Y a lo mejor meto por ahí a un Gallumon o meto a Argomon justamente como soporte, ¿no? Me gustaría mucho más esa combinación. Y creo que sería un equipo morado bastante, bastante potente. Ahora no tengo tickets, es una lástima. Así que pues prácticamente todos los. El único tiro pues va a ser ese. Porque igual tengo Battle Park Medals, pero no las quiero gastar. Porque ocupo comprar plugins y todo eso. De hecho, ocupo comprar también el Training Support de Belzemon X. Creo que ya no está. No, no sé si esté todavía su Clash Battle. Del que no está es de Dinazmon. O sea, la única forma ahorita de evolucionar a Dinazmon es comprando su Training Support set. Si no estoy mal. Porque la Clash Battle no está. Es un Digimon que ocupa DGBs específicos. De hecho, aquí podemos ver en su Training Support set. Podemos ver aquí los DGBs de Dinazmon. No sé si a lo mejor hayan metido por medallas de Clash Battle. No. Sí, la única forma de conseguirlo ahorita es prácticamente comprando su paquetito, ¿no? De Belce. De Belce, de Belce, de Belce. A ver, vamos a ver. Nada más rápido. Si ya las quitaron. No, Belce todavía se puede farmear. Ahí sí no hay mucho problema. El problema sí sería justo el mismo Dinazmon X que ahorita solo se puede conseguir de esa forma. Pues bueno, vamos a ver qué tal va con este Susano. Igual Susano se tiene que conseguir por el Clash Battle que salen
trigueándose pues misiones y todo eso. Ahorita, como pudieron ver, estoy en 20 diamantes. Todavía me queda un ratillo para conseguir los 40, pero pues a ver qué onda. Queda 22 días para Susano. Vas a tirar este multi y con esto pues estaríamos acabando el video. No hay ninguna mariposa. No hay círculo azul. Me da muy mala espina este multi, no lo voy a negar. Vamos a dejarlo nada más por los dólares. Digo, igual no me puedo quejar, ¿no? O sea, me acaba de salir Belceón X en el primer multi. Entonces, pues, no tengo cara, no tengo cara para, para quejarme. Imagínense, estaría repitiendo lo de Sakuyamon de la otra vez, ¿no? Que sacamos a Sakuyamon y sacamos a Belcemón en un par de multis, justamente. A ver. Ojo, se va a transformar. Ah, una naranja nada más. Ah, no se transforma. Imagínense que sí terminara saliendo, ¿no manches? Sería muy loco eso. Muy loco porque sí me faltan un montón de materiales. Parece que no. Queda un orbe ya. Vamos a ver. No, no se va a transformar. Ok, fue un multimuerto, no hay pedo. Les digo, sacamos al menos a Belcemón, así que no hay forma de que me queje por ahora. Y bueno, seguimos juntando justamente diamantes. Yo creo que, no sé, no sé si el domingo tirar más por Susanomón, ahora que lo pienso. Porque el martes llega nuevo banner, así que el próximo Digi se va a anunciar hasta el lunes, a menos de que se vaya a filtrar o algo por el estilo. Tal vez si es algún azul o algo así, si le tira otro más a Susano. Tendría que estar muy roto. Les digo, me gustaría hacer esta combinación de Gulf y Susano. Es como me gustaría juntarlos, pero pues a ver qué onda. Pues bueno, por ahora vamos a tener que dejar este video hasta aquí. No nos fue tan mal que digamos. Espero les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado el video, por favor dejen un muy buen like. Déjenme en los comentarios cómo les ha ido a ustedes en sus summons de la versión global. Espero que no hayan tirado por Alter S, pero si tiraron por Imperial Dramón o algo así, pues espero que les haya ido bien. Bueno, incluso si tiraron por Alter S, o sea, no me malentiendan. Si tiraron por Alter S, igual mucha suerte. Espero que no se hayan gastado tanto, más bien. Y bueno, déjenme, platíquenme cómo les fue. Ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido, pues suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen notificaciones. También pueden apoyar al canal de distintas formas. Pueden hacerse miembros y así tener beneficios exclusivos. Pueden usar mi código de creador de Epic, que se ve aquí arribita, CMGames9. O lo normal, compartiendo, comentando y dando like. También me ayudan un montón y se los agradezco muchísimo. Así que ahora sí los dejo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.